Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Con Álvaro Somoza, un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos al nuevo programa Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre, y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Como ya lo saben, este programa se basa solo en una ley, y eso es decirles a ustedes siempre la verdad. La audiencia tiene que saber la verdad porque de lo contrario no pueden tomar decisiones. ¿Y quiénes somos nosotros para mentirles y darles nuestra obligada verdad? Nada de eso. Por favor, una vez más, les pido que se suscriban al programa de YouTube. No cuesta un centavo, les toma segundos hacerlo, es totalmente secreto. Y de acuerdo a los expertos... Eh, que ustedes se suscriban es de suma importancia para la programación de, este, eh, de esta revista. Por favor, suscríbanse. El primer segmento el día de hoy se titula Reporte del progreso hacia la gran unidad de nicaragüenses antisandinistas. <coughs> Como oposición, de el régimen dictatorial Ortega Murillo es de vital importancia saber dónde estamos parados. Necesitamos identificar el por qué no avanzamos, por lo menos más rápidamente, porque sí vamos avanzando, pero muy lentamente, hacia una verdadera unidad, una gran unidad de nicaragüenses antisandinistas. Queremos saber cuál es la solución de una plataforma que de verdad sea significativa, hacia, así como reconocida para llevar a cabo las agendas en base a objetivos que se persigue. Históricamente... Desde que se implementaron los primeros procesos de elecciones, donde participaban diversas tendencias ideológicas, la afiliación de miembros, la membresía per se, es y ha sido la columna vertebral de todo esfuerzo político, ya que no existiera liderazgo si no existe a quien liderar. En consecuencia, acarrea confianza en la población dentro y fuera de Nicaragua hasta lograr fundar la mayor fuerza en este caso antisandinista. Es lo que yo profeso e impulso. Históricamente, a la derecha unida nadie la vence y es esa unidad la que ha sido en una ideología liberal que lleva más de dos siglos de existir en Nicaragua nadie la ha vencido cuando las elecciones son rectas con la conducción de dicho partido ha estado en, cuando la conducción digo de dicho partido ha estado en manos de nicaragüenses decentes, honrados y patriotas que verdaderamente han querido a su pueblo. Para crear confianza y hacer gala en cuanto a lo que perseguimos, nada más que la democracia, debemos empezar por no solo pregonarlo, sino que honrarlo, donde el uso de elecciones primarias como el único proceso que garantiza la voluntad de los electores afiliados y no el dedazo, que es lo que ha, le ha hecho tanto daño en la historia de nuestro país. Politiqueros sucios que han decidido que su dedo es más importante que el voto de cada ser humano en el país. Las primarias son el único mecanismo de elección de cargos de diversas índoles en un partido. Aquí lo hemos visto en los Estados Unidos. Ustedes se acordarán en 2016 cuando Trump se enfrentó por primera vez a creo que eran 16 o 18 candidatos para las primarias del Partido Republicano. Se dijeron horrores. Trump le decía a Marco Little Marco, al otro, en, en fin, se insultaban. No tiene que llegar a esas palabras tan feas, pero es necesario porque al fin del día hoy en día trump y marco rubio son íntimos amigos porque ellos comprenden con la madurez que tienen que se tiene que superar esas diferencias uno de los problemas de nuestra raza hispana somos cuello caliente queremos pelear cuando alguien nos agrede por favor eso es de salvaje no de gente educada todo el mundo se puede inscribir, ya sea que tengan trayectoria liberal o bien miembros de organizaciones con historia en la lucha hacia la democracia. Estas personas que se inscriben son entre ellos, serán electos por un número representativo de los afiliados. Y eso es lo que estamos organizando nosotros. Eso debe de superar más de 2.000 convocados para elegir a un cargo dentro de una junta directiva. ¿Y por qué 2.000? Bueno, porque después de todos los que teníamos, que eran más de 4.000, hemos ido depurando el padrón. Tengo una persona que es prácticamente uno de los seres más conocedores de los procesos electorales de, y el Consejo Supremo Electoral está en España y eh, nos está ayudando a depurar el padrón electoral. Entonces, de todos los afiliados, si no tenían documentación correcta, si los nombres no estaban correctos, no los apartamos del partido o de la alianza, simplemente no están en el padrón hasta que corrijan esas deficiencias. Entonces, esa junta directiva hoy en día sería electa por 2.000 afiliados, democráticamente electa, para que conduzcan las distintas fases para hacer posible los objetivos previstos. Así se forma un partido. Y aquí quiero hacer un, un pequeño eh, punto que ustedes se van a recordar. Las dos personas que estamos involucradas en organizar esto, yo como representante legal del Partido Liberal de Nicaragua aquí en la Florida y la persona en España, tenemos prohibido postularnos para ningún cargo, porque eso demuestra la limpieza de este esfuerzo. Posteriormente ya es otra cosa, ya en Nicaragua podemos lo que sea, pero la la elección de la junta directiva y de, y de la administración futura del partido liberal tiene que ser absolutamente cristalina y transparente el partido liberal de nicaragua en esta etapa como organización es inscrita en el estado de la florida no en nicaragua obviamente todavía es un esfuerzo hecho para la incorporación de todos todos aquellos que sean antisandinistas en la actualidad. Esto se ha logrado como producto de los esfuerzos titánicos en materia de afiliación, sobrepasando más de 3.000 ciudadanos registrados, literalmente. Yo dije 2.000, pero en realidad son como 3.000 ciudadanos registrados, con credenciales. Identificables y comprobables, o sea que no son muertos que agarraron los nombres, no con fotos, números celulares con WhatsApp y o, otros documentos oficiales como un pasaporte, una licencia en Nicaragua, residentes en Nicaragua y en el exterior. Ese es el esfuerzo que se ha venido haciendo en la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Que está en una alianza estratégica con la vocería en unidad de oposición y cinco otras organizaciones que cada una acarrea ciertas cantidades de personas, en los cientos o miles, que los apoyan. Pero es la alianza, la NFA como la conocemos, la que ha traído el orden de grabar eso. Y hoy en día se está beneficiando el grupo enorme, que es verdaderamente la vocería, es una coordinadora de todas las organizaciones que se quieren adjuntar. La base central de afiliados hasta el momento sobrepasa los 3.000 registros y van creciendo más o menos entre 30 y 40 personas por semana, que me escriben al partido o me llaman o me mandan un mensaje pero me mandan la... y eso es lo que va confirmando. Les voy a dar eh, cómo se conforman estas personas. Residentes en Nicaragua, de los 3.000, 44.29%. Residentes en Costa Rica, 13.65%. Residentes en los Estados Unidos, 36.88%. Y residente en diversos países alrededor del mundo, 5.14%. El tipo de identificación que se ha usado para registrar a esta persona, <coughs> del 100% de los 3.000 y pico de, que hay en los registros, el 50.55% son aquellos que cuentan con una cédula nicaragüense compuesto de Nicas residentes en Nicaragua y otros que han salido sobre todo después de 2018. Right. Pero son con base de cédulas. Eso no quiere decir que los que se presentaron con pasaporte, con licencia, con tarjetas de residencia en otros países, no cuentan. Claro que cuentan. Pero para la formalidad de hacer unas primarias tiene que ser constatable quién es la persona. Y el instrumento más exacto es la cédula. El otro 49.44% es de residentes en el exterior sin cédula, pero presentan otro documento del país donde residen, que es lo que les quiero reiterar no los eliminamos, simplemente no forman parte de los que van a elegir, porque tienen que ser constatables. La actual afiliación del Partido Liberal de Nicaragua se basa en un volumen importante de afiliados logrados por constantes esfuerzos que los hizo la NFA, la Alianza por la Libertad de Nicaragua, la cual yo encabezo. Ese eso después de una fuerte depuración debido a nombres o números incorrectos, eh, cosas in, imperfectas que no están en el padrón electoral. No los metemos, no los eliminamos de las filas de la organización, pero no están como afiliados para una primaria. <coughs> la otra gran parte de afiliados. Provienen de las distintas organizaciones. ¿Se acuerdan que les dije que habían cinco otras organizaciones que conforman la vocería junto con la NFA, la Alianza por la Libertad? Están en alianza estratégica, como estamos nosotros, con la vocería. Por eso es que la vocería se convierte en un centro organizativo, coordinador. Y hoy en día es esa organización la que está formando, depurando el padrón. Es importante mencionar que tecnológicamente estamos apoyados por una página web para que nicaragüenses se puedan afiliar y obtener toda la información relacionada en cuanto a la reglamentación como metodología necesaria para la conducción del proceso en desarrollo. Acuérdense que últimamente lo que queremos es llegar a unas primarias para elegir la junta directiva. Fíjense bien, junta directiva. Y después nos volvemos a Nicaragua y elegimos a nuestro candidato a presidente. Nos registramos en Nicaragua, en el Consejo Supremo Electoral, etc. Yo estoy haciendo este esfuerzo sin necesidad de hacerlo, porque yo, ustedes saben, les he dicho, no aspiro a ninguna postulación, estoy haciéndolo por honor, amor a Nicaragua y el legado de mi familia. Como plan de nación, hemos reglamentado y hemos desarrollado una herramienta web de soporte. Para el empadronamiento de todos los nicaragüenses residentes en el exterior, como de sus descendientes, con cédula o sin cédula, en aras a lograr en las primarias, eh, perdón, en las primeras elecciones con condiciones en un futuro. En un futuro, fíjense bien, la actividad, la activación del artículo 122 de la Ley Electoral que son más de el 20% del padrón electoral general. Por lo tanto, debemos estar preparados para que al momento que nos los exijan en las elecciones en Nicaragua, como una condición el voto en el exterior sea una realidad donde para poder votar el ciudadano debe de estar registrado en la base de datos del empadronamiento. Eso es indispensable. No sé cuántos países alrededor del mundo, pero es una cifra alta, quiero decir 60, 70, no me acuerdo, de países en el mundo permiten que sus ciudadanos viajando... Puedan ir a un consulado o si residen en el exterior, voten en el consulado de sus países y a donde estén. Eso lo queremos adquirir nosotros. Porque por la desgracia del sandinismo, 1.800.000 nicaragüenses viven afuera de su patria. Entonces no podemos excluir a esas personas de votar. Aunque voten 20%, 50%, 30%, no importa. Pero los que votan ejercieron el derecho constitucional de votar. Quedemos claros que si se lograra la condición de votar en el exterior y no hubiese la base de votantes que estamos trabajando nosotros, ni la reglamentación necesaria, no lograríamos pasar más que de, de una buena intención sin posibilidades de que los votos de los NICAS en el exterior, que ya les dije, están en 1.800.000, no cuenten. No cuenten. O sea, no son personas. Es por eso que este esfuerzo es indispensable. El proyecto del empadronamiento de nicaragüenses para poder votar en el exterior se convierte en una en un gran beneficio para los miembros de las distintas diásporas. Hasta la fecha, ningún gobierno lo ha implementado desde 1990 para acá. Si seguimos el padrón típico el patrón, perdón, el patrón, no el padrón, el patrón típico de votantes en elecciones de Nicaragua del 1.800.000 nicaragüenses en el exilio, como mínimo el 50% ha votado en elecciones nacionales en Nicaragua. Si a su, bueno, en algunos casos han votado hasta el 70% o, o más, pero yo estoy agarrando una cifra bastante conservadora para no exagerar. Pero eso significaría 900 mil votos. No lo menosprecien. El 50% de los exilados son 900 mil personas. En conclusión, la organización del Partido Liberal de Nicaragua está abierta para recibir como afiliado a todos los antisandinistas que deseen afiliarse quienes estarían en todo su derecho, esas personas están en todo su derecho, de presentar candidatos sujetos a ser electos, eliminando así uno de los principales males que ha sido la perseverante intención de algunos de querer ser líderes sin respaldo del pueblo, el dedo. En cuanto a afiliación, y sin la debida organización documental, ni herramientas metodológicas como recursos técnicos de última generación, donde prevalece un concepto indiscutible, el cual dice que no hay representantes sin representados. En vista de la proliferación de diversos esfuerzos de unidad los cuales han tenido mínima o ninguna trascendencia y otros que según anuncian se encuentran en proceso de gestación basándonos en dos premisas que somos sandinistas ah perdón que somos antisandinistas y que luchamos contra la dictadura. Yo les pregunto a ustedes, la audiencia, al pueblo, ¿cuál es el objeto hoy en día, con lo que les acabo de decir, de querer abrir otra organización supuestamente de unidad del antisandinismo? Hay más de 65 de ellas. Y quieren abrir otra. Con todo lo que les dije anteriormente. ¿Para qué? O sea, yo respeto el derecho de cada persona a hacer lo que quiere. Está bien. Pero en este esfuerzo tengo que preguntar, ¿para qué? Y la respuesta puede ser determinante. ¿Qué significa esto? Empezar de cero a formar una organización que a nosotros nos ha tomado más de dos años reunir las cualidades indispensables para hacer limpia la organización, para empadronar, para organizarse, empezar en cero. Ese sería otro Monteverde tratando de infiltrar a los viejos sandinistas, ahora MRS Unamo, para una vez más quererse robar el mandado a punta de dedazos, queriendo empezar a construir la casa desde el techo para abajo, en vez de iniciar de la base para arriba. Eso ustedes saben que les estoy hablando la verdad histórica. ¿Qué se necesita para afiliarse al Partido Liberal de Nicaragua aquí hoy en día? Bueno, es muy sencillo. Primero, es gratis, no les cuesta nada. Segundo, es secreto, nadie puede verlo. Solamente me tienen que enviar una foto de una de las identificaciones oficiales que tienen nicaragüenses, pero preferiblemente una cédula, aunque esté vencida, no importa. Al, al enviármela por vuestro número WhatsApp, yo ya capturé su número, que es indispensable para poderlos contactar y tener mensajería para atrás y para adelante. Mucha gente me escribe que quieren hablar conmigo, yo les pido que me disculpen. Pero no puedo hablar con miles de miles de personas. Viviría en el teléfono todo el tiempo. Entonces, lo que les pido es una mensajería. Ustedes saben que en WhatsApp podés grabar. Álvaro, necesito que me mandes, por favor, tal y tal cosa. Ya está. Y yo le contesto. Mira, no tengo ese documento, pero te voy a mandar tal. Esa mensajería es como hablar por teléfono sin desperdiciar tiempo. Entonces, le voy a pedir a mi director que ponga el número del partido en la pantalla y se lo voy a repetir. El número del partido es 786-960-4180. Ahí está en el cintillo del Partido Liberal de Nicaragua. Ahí viene, 786-960-4180. Ahí está. Ustedes pueden grabar este eh, producto, es más, está grabado en YouTube, así que lo pueden encontrar. Al recibir ese mensaje en el partido, de inmediato lo constatamos contra el padrón que tenemos y a través del mismo cel del partido le respondemos confirmando su afiliación. Limpio, transparente, bien organizado. Recuerden que ya somos miles de afiliados al partido, el cual a la fecha cuenta con un grado de avance inmenso en todas las áreas. Y eso no lo puede decir ninguna otra organización de las 65 que les mencioné. Ninguna tiene este ejercicio. El segundo segmento de hoy es titulado siguen queriendo ser líderes de dedo aquellos que no gozan, no gozan del apoyo popular. Desde febrero de 2021, cuando me tuve que exilar de Nicaragua por tercera vez, he tratado de crear las condiciones para unir la oposición nicaragüense antisandinista. Inicié la Nicaragua Freedom Alliance, hoy la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Monté cuatro reuniones de introducción en cuatro diferentes estados de, lo, de este país. La primera fue en la Florida, aquí en Miami. La segunda fue en Houston, Texas. La tercera fue en California, en, sur, en el sur de California. Y la cuarta fue en el área de Washington, eh, pero se hizo en Maryland eh, para estar en diferentes partes del país. Se afiliaron más de 4.000 personas en unos pocos meses. Eso con identificaciones oficiales, datos personales, fotos y números de WhatsApp. Quiero decir esto bien claro, me ayudaron y me siguen ayudando decenas de patriotas incondicionales liberales. Formé el programa Una hora con Álvaro Somoza con las uñas, nunca habiendo sido un locutor, un periodista y todavía no lo soy. Estoy simplemente como un presentador de información. Pero con el tiempo uno va aprendiendo. Nuevamente, con la enorme ayuda de patriotas liberales que comprenden y aman la democracia, nos unimos estratégicamente a la vocería de unidad de oposición, en unidad de oposición, que a su vez ya unía a cinco otras organizaciones de liberales sin mancha y todavía estamos los seis muy unidos y muy coherentes hemos trabajado arduamente sin conflicto de manera puramente democrática y quiero parar aquí para decirles cuando yo le digo sin conflicto no crean que no hay debates y discusiones y a veces altanería y voces. Somos NICA. Pero hay respeto, hay tolerancia y hay amor por Nicaragua. Entonces nos entendemos. Hay voto. Desde que yo me uní, o sea, desde que la Alianza por la Libertad de Nicaragua hizo una alianza estratégica con la vocería, he visto el mejor ejercicio. Democrático entre su liderazgo. He visto electos a seis diferentes miembros de la vocería, de los seis que estamos, he visto a seis en unidad, incluyéndome a mí, como coordinador por tres meses cada uno. Formamos el Partido Liberal de Nicaragua, construimos su esqueleto con estatutos, reglamentos, todo, muy formalmente. Estamos en el proceso de depurar el padrón y de afiliar a gente continuamente para que jamás exista cuestionamiento alguno de la seriedad de su membresía. Yo les voy a decir algo, pues, que me da pesar y me da pena, pero algunos locutores envidiosos, y eso es lo que son, locutores envidiosos que solo andan buscando plata, que lo único que hacen es ruidos en busca de plata, nos han criticado por un sinnúmero de razones, todas miopes. Ahí por ahí salió un payaso diciendo que yo critico a mi familia. Pero sería hipócrita no hacerlo. ¿Por qué no lo has hecho vos? Mi familia no fue perfecta. Yo me siento orgullosísimo de mi abuelo, mi padre y mi tío. Pero que hicieron errores, hicieron errores. Y que tengo el derecho y el, la responsabilidad de no esconderla, lo tengo. Por eso es que la gente cree en este programa. Porque hay un mea culpa que ningún sandinista ha hecho hasta el día de hoy. Y mucho menos esos locutorzuchos que andan pretendiendo ser los grandes líderes. No le faltemos el respeto a verdaderos periodistas, y yo he sido entrevistado por varios, y que no son necesariamente ni somosistas ni liberales, pero son profesionales en su, en su esfuerzo. Eso sí vale la pena aunque sean críticos, no importa. Sin embargo, hemos limpiado un padrón obteniendo ya arriba de 3000 afiliados sólidos y creciendo más o menos en 30 o 40 nuevos afiliados por semana. Por sí solo, ahí vienen. Y eso te dice que vamos en buen camino. Sin embargo, tengo que decirlo, que se me hace increíble hasta dónde llegan algunos para intentar tener relevancia política como supuestos líderes de la oposición en nuestra lucha contra la dictadura. Existe un grupo de personas con diversos, pro, diversas procedencias y organizaciones los cuales debido a que no han logrado consolidar sus liderazgos ni organizarse bien con afiliados han quedado relegados a andar del timbo al tambo en reuniones y actividades palmoteándose en las espaldas y diciéndose que vamos bien y que cuando no es cierto, donde se hacen barra ellos mismos. Algunos incluso han sido parte de Monteverde y que hoy dicen que renunciaron pero no lo han publicado, les da vergüenza hacerlo público. ¿Por qué? Simón de Verde, aunque tuvo gente buena y tal vez todavía están ahí, es controlado por ex criminales sandinistas que se dicen llamar UNAMO MRS. Yo no voy a votar por ellos nunca. Porque como yo tienen que aprender que nuestra época ya pasó, es la época de los jóvenes hoy en día, de nuevo talento, de nueva sangre, gente brillante, pero que son 30 años menor que yo, 40 años menor que yo. ¿De qué palo vamos a seguir a mi ex compañero del pedagógico, pero un criminal reconocido, a Luis Carrión, que no tiene menos de setenta y pico de años como yo? Después de que asesinó a gente en los 80. ¿Para qué? Eso es lo que voy a seguir en, en Monteverde. Mm -mm. Cero. Esos señores están fuera de orden. Y por eso me resiente que gente que entró con buenas intenciones a Monteverde y como yo, ¿se acuerdan la reunión de Miami? Ahí nos dimos cuenta rápidamente que Monteverde tenía otros planes. Y nos salimos. Y, y yo lo digo con orgullo, jamás me metería a esa organización. Otros que dicen ser líderes, pero que todos sus seguidores alcanzan en el asiento detrás de una moto, pero ellos siguen diciendo que son líderes. Así como otros que no han logrado pasar de ser simples miembros de organizaciones que carecen de afiliados. Y aún con varios años de existencia, un ápice no han avanzado. Les quisiera recordar las palabras de la ex embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua y hoy embajadora en Honduras, Laura Dogun, que dijo estas palabras. Cuando se despidió de Nicaragua, dijo, Nicaragua está perdiendo una vez más a toda una generación. Estos jóvenes tan talentosos se han visto obligados a exilarse, han sido encarcelados o asesinados por su propio gobierno. Fíjense bien qué palabras más sensatas dijo la embajadora. Basándonos en ese principio, ¿cómo es posible que supuestos líderes antisandinistas, patriotas nicaragüenses, estén desperdiciando. Ya vamos sobre qué? Seis años, desde el 2018. ¿Y qué hemos logrado? Bla, 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 bla. Ni siquiera un mea culpa. Ante esa realidad me parece inconcebible el egoísmo de estos pseudo líderes que aún viendo lo que les acabo de decir, los jóvenes exiliados, que les hemos hecho el trabajo de hormiga, de organizar un partido, una plataforma liberal independiente, que si bien es cierto, está en el exterior, sirve y va a servir para ir a implantarla a Nicaragua a un partido legítimamente hecho ante el Consejo Supremo Electoral. Pero ya la labor está hecha. Donde se puede afiliar para competir por el liderazgo del partido, cualquiera de sus afiliados. Han convocado esas personas una reunión aquí en Miami, creo que este fin de semana, no estoy seguro para crear otra vez una nueva organización supuestamente de oposición en el exilio. ¿Qué les parece? Y por eso es que estoy aquí, para decirles, no sean ilusos, usen lo que se les ha presentado, que no existe más organización, más limpia ni bien hechas, transparentes, pueden revisar todo lo que quieran. ¿Para qué? Yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes para que se las contesten y entiendan. Quiero ser bien claro y bien sincero en este relato. Yo personalmente le he ofrecido a dos de esas personas que se sumen al esfuerzo del Partido Liberal de Nicaragua que en vez de diluir aún más la diáspora opositora, que vengan a competir en un campo nivelado, honrado, transparente, por el liderazgo del partido. Si son tan buenos líderes, vengan, compitan, no hay dados cargados, lo vamos a hacer público. ¿Por qué creen ustedes? la audiencia, el pueblo que está escuchando. ¿Por qué creen ustedes que no lo quieren hacer? Y les repito, a dos personas, reservo el nombre porque son seres que yo quiero mucho, pero que no estoy en, de acuerdo con ellos en no venir a hacer lo que les, se les está ofreciendo. Ellos están en su derecho. Dios los bendiga y que les vaya bien. Nosotros seguiremos en este camino. Porque sabemos que lo estamos haciendo con dignidad, con respeto, con honestidad y patriotismo. ¿Será que le temen realizar que verdaderamente no son los líderes que creen que son? Y es más fácil cuando organizan la casa del techo para abajo que venir de abajo para arriba. ¿Será que al verse en una situación de fracaso político, quieren irresponsablemente utilizar el nombre de la resistencia a intentar instalarlo por medio de una reunión este próximo sábado con el objetivo de crear un enésimo grupo con la justificación de que la organización donde pertenecieron nuestros héroes de la contra Nadie le pondría objeción. ¿Qué les parece? Todo bien planeado. El grupo de estos politiqueros se le acercaron al comandante Luis Flay, que también, como muchos de estos políticos, han dado el timbo al tambo sin que nadie lo reconozca verdaderamente como el verdadero líder o representante del FDN o la contra. Yo no pongo en duda que el señor Flay fue un valiente combatiente de la contra. Yo lo conozco, he andado con él aquí en Miami. Le quise ayudar incluso a conseguir un empleo en Miami. Él lo sabe. Yo le doy todo el derecho que haga lo que él quiera porque ese es... El constitucionalmente su derecho. Pero no estoy de acuerdo. Que se preste para usar el nombre de la contra para nombrar líderes falsos. No, siento mucho. Sin embargo, yo le pregunto al señor Flay. Usted, señor Flay, usted me envió una invitación para la propuesta reunión del 12 de este mes, este sábado. Yo a usted le relaté, cuando anduvimos en mi carro juntos, todos los pormenores de los esfuerzos de lograr hacer el Partido Liberal. Los estatutos, los reglamentos, todo se lo relaté a usted con toda transparencia y honradez. Usted sabe... Que los que hemos dirigido la formación del partido hemos jurado no postularnos para el liderazgo del partido por ahora, hasta que una junta directiva independiente tome posesión del partido. Entonces ya pertene pertenecemos a la afiliación y algún día en Nicaragua o los que quieran postularse que se postule. Pero ahorita, las dos personas que estamos organizando esto, no podemos postularnos para dirigir nada. Así que tienen el campo abierto. No tienen por qué decir no, a menos que le tengan miedo a la competencia. ¿Por qué desperdiciar tantos esfuerzos y adelantos para volver a iniciar de cero? Que no va a llegar a nada, pero bien. ¿Por qué no se afilia? a los ya más de 3.000 patriotas como usted, señor Flay, y pelee por su liderazgo. Ahí nadie lo va a cuestionar. Usted sabe, señor Flay, que con nosotros está uno de los miembros de la contra más respetados y de más arrastre entre las heroicas filas de la resistencia. No digo su nombre porque usted sabe que lo tienen amenazado en Nicaragua. A partir del 2018, todos hemos sido testigos de la falta de coherencia suya, señor Flay, quien perteneció a la UNAB, a la UNAB, en vez de haber sido parte de la Alianza Cívica. En la UNAVE el señor Fey fue un gran defensor de la absurda intención de ir a elecciones en 2021 sin condiciones, lo cual terminó en qué? En encarcelamiento de los precandidatos. Sin embargo, él no se pudo inscribir precisamente por los encarcelamientos. Después se fue al exilio, creo que estuviste en eh, Nueva Orleans en Luisiana, eh, después de haber estado en Costa Rica. En Costa Rica te uniste al PUDE, que sabemos está plagado de miembros del MRS. Hace unos meses se unió al movimiento del Padre Benito aquí en Miami, un padre que anda más perdido que un perro en procesión y fue un total fracaso les pregunto de vuelta al pueblo a la alianza a la gente con esas claras inestabilidad debido a la falta de experiencia política y falta de reconocimiento como un verdadero líder le han preguntado a la membresía de la contra si desean que este próximo sábado su organización utilice el nombre FDN por un grupo de politiqueros aprovechados que no fueron combatientes. Quiero ser claro que a propósito, obviamos sus nombres porque no es nuestra intención desacreditar a nadie. Tienen todo el derecho de hacer la reunión. Mi punto es, ¿para qué? ¿Por qué no buscan un vehículo que ya existe y que les estamos dando total transparencia, cristalina? He mencionado el señor Flay porque él fue quien me invitó y se hizo público, pero únicamente por eso, si no, no, no lo menciono. Mi argumento es que si estos politiqueros verdaderamente desean, la gran unidad antisandinista lo menos que deberían hacer es no desperdiciar más tiempo acuérdense las palabras de la embajadora Dogood no desperdicien el tiempo de la juventud en el exilio organicémonos para poder ahí viene la segunda parte y que no puedo hablar de ella de esa reunión que en mi opinión está mal hecha. La segunda parte es para montar una plataforma de oposición en Nicaragua, que sería hasta cierto punto secreta, para combatir políticamente a los sandinistas. Montar una plataforma cuando ya hay varias donde escoger. Naturalmente, yo promuevo la plataforma del Partido Liberal, porque yo sé su trascendencia, sé lo limpio que se ha hecho, no hay nada atrás del telón. El Partido Liberal tiene claras ventajas ante, a, antes mencionadas que ningún otra, ninguna otra organización de las 65 restos las tiene. Como mínimo, Exigimos respeto por los héroes y familiares de la gloriosa resistencia nicaragüense y repudiamos a estos que sin número, sin, sin, sin haber nunca sido parte de la contra, hoy quieren utilizar para sus beneficios puramente egoístas. Hemos llegado al fin del programa y les quiero pedir una vez más, este esfuerzo es hecho para el bienestar de nicaragüenses, sobre todo de jóvenes. Los invito a ser parte del Partido Liberal de Nicaragua, a como les dije, solo me mandan secretamente, sin costo alguno una identificación preferible cédula para inscribirlo en las filas del Partido Liberal y de ahí cuando se forme las primarias para que elijan entre ustedes mismos sus líderes entonces vamos a organizar el futuro y van a ver que como imán se va a venir la gente a su organización esa es la razón por la cual la unidad no ha caminado, porque no ha habido nadie creíble y transparente que haga este esfuerzo. Así que les pido, por favor, únanse al Partido Liberal de Nicaragua. Está a la disposición de todos ustedes. Muy buenas tardes y que Dios bendiga a Nicaragua. Muchas gracias. Sí. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa, y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis, y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.